Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestros ejercicios espirituales correspondientes a este miércoles, miércoles ya de la quinta semana de Cuaresma, miércoles antes de la Semana Santa. Para ello, pues les voy a pedir que nos dispongamos todos a hacer una oración y les pido que tomen una posición que les resulte cómoda. Si quieren hincarse, si quieren ponerse de pie, si quieren permanecer sentados, como ustedes gusten. Y que cerremos nuestros ojos para escuchar solamente la música, mi voz, pero sobre todo ponernos a la luz, a la escucha del Espíritu, para que nos hable por medio de estos ejercicios, que les hable a ustedes y que me hable a mí. Empezamos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias porque nos permites venir aquí a tu casa, venir a alabarte, venir a estar contigo. Acomodas las cosas para que podamos venir. Tú que eres el dueño del tiempo, nos ayudas a que nos rinda para venir también aquí a tu casa. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos. Gracias por ser Padre, por ser nuestro Padre. Señor Jesús, te damos gracias porque eres nuestro Maestro y nos sigues enseñando la manera de acercarnos a ti, la manera en cómo alabar al Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por las bendiciones con las que te haces presente en nuestra vida. Gracias por nuestros padres, nuestros amigos, hermanos, nuestros hijos. Gracias por las personas que nos aman. Gracias porque nos permites ver tu rostro en los rostros de tantos hermanos. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, amor infinito, luz infinita, orden. Te pedimos que vengas a ordenar las cosas que en nuestro espíritu necesitan ser ordenadas. Espíritu de Dios, tú que al principio de la creación aleteabas sobre el caos, ven también a aletear sobre el caos de nuestro corazón, para que pongas en él el orden y hagas una digna morada para ti, para Jesús y para el Padre. María, Madre nuestra, cobíjanos con tu manto, guíanos por medio de estos ejercicios, para que amemos más intensamente a Dios. Para que podamos decir sí, hágase en todas las circunstancias de la vida. Ayúdanos a ejercitar el espíritu para poder enfrentar la vida, para poder hacer, conocer y hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a meditar. Si gustan, pueden abrir sus ojos o cerrarlos. Voy a leer
un pasaje del Evangelio que es el que va a iluminar nuestra reflexión de esta tarde. Muy conocido el pasaje, es el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Jesús y la samaritana. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: "Dame de beber". Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: "¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?". Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: "Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te daría". Ella le dijo: "Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?". Jesús le dijo: "El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna". La mujer le dijo: "Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré de sed ni tendré que volver aquí a sacar agua". Jesús le dijo: "Vete, llama a tu marido y vuelve acá". La mujer contestó: "No tengo marido". Jesús le dijo: "Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad". La mujer contestó: "Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios?". Jesús le dijo: "Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad". La mujer le dijo: "Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir, cuando nos enseñará todo". Jesús le dijo: "Ese soy yo, el que habla contigo". Palabra del Señor. Vamos a hacer primeramente un pequeño análisis de lo que escuchamos en este Evangelio de la Samaritana.
Este relato solamente está en el Evangelio de San Juan. Dice que Jesús iba caminando y pues como nosotros a lo mejor alguna vez hemos tenido esas caminatas largas, llegamos y sentimos sed, hambre. Y dice que Jesús se sintió así, cansado, sediento. Imagínense, sucio, los pies llenos de tierra también, los labios partidos. Y Jesús se sienta a un lado de un pozo y ve venir a una mujer sola. Y era al pleno calor del día, dice, hasta el evangelista es capaz de poner la hora. Era casi el mediodía. Pues ella llega, saca su agua y no espera que aquel hombre le dirija la palabra. Cuando el Señor abre el diálogo, dame de beber. Esto también vamos poniéndolo en el contexto espiritual de nuestra vida. Jesús nos sale al encuentro. Es Él el que nos busca. Él. Él es el que ha salido al encuentro en tu vida. Tú por eso estás aquí. Por eso tú viniste a unos ejercicios espirituales, porque ya tuviste un encuentro con Él. Jesús ya vino a tu vida y te dijo, dame de beber. Nosotros nunca vamos a terminar de entender por qué Dios nos busca tanto, por qué nos ama tanto. Es un misterio su amor. Había puesto aquí que les iba a platicar algo sobre el profeta Oseas. El profeta Oseas escribe algo, bueno, unos 7 siglos antes de Cristo. Pero el Señor le pide que escribe utilizando unas figuras muy contradictorias para referirse al amor y a la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo Israel, pero que también tiene hacia contigo y conmigo, con todas las personas. El Señor le dice a Oseas, ve a casarte con una prostituta. Y Oseas le dice, pero ¿por qué me pides que me case con una mujer infiel, que me va a hacer infiel? Tú hazlo. Ve y cásate con ella. Oseas se casa con ella, la ama, la admite en su casa, llega a amarla. Y aquella mujer no corresponde al amor del profeta. Se vuelve a ir con otro hombre. Y el Señor le vuelve a hablar a Oseas. Y le dice, ve por tu mujer. Señor, pero ya me traicionó una vez. Tú ve por tu mujer, admítela de nuevo en tu casa. Oseas va y hace lo que le dice Dios. Y Dios le dice, así como tú has hecho con tu mujer, que la has vuelto a admitir en tu casa, así yo he hecho con mi pueblo Israel. Porque aunque no han conservado mi alianza, aunque han sido infieles, mi amor permanece fiel. Y por eso el Señor sale y va y busca a su pueblo Israel. Y el Señor viene y nos busca a cada uno de nosotros. El profeta Oseas utiliza 2 palabras para referirse al amor de Dios: amor misericordioso. El Señor viene y nos busca porque nos ha mostrado su amor misericordioso en una persona,
en Jesús, en Él. Él es el amor y la misericordia del Padre. Si se fijan, Jesús en el relato de la samaritana, Él es el que comienza el diálogo. Dame de beber. Y la samaritana se sorprende. Le dice: tú me pides a mí de beber. Tú eres un hombre judío y los judíos y los samaritanos no nos hablamos. ¿Por qué me pides de beber? Como también nosotros, cuando Dios nos sale al encuentro, también podemos ser reacios. Le tenemos miedo a Dios, pero miedo a dejarnos amar por Él. También le podemos decir: tú te acercas a mí, pero pues sí, mira, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo este pecado. No entendemos cómo Dios es que se nos acerca, pero lo hace. Lo hace, y Jesús vuelve a suscitar en la samaritana la fe. Si tú supieras quién es el que te pide, más bien tú le pedirías a Él que te diera agua viva. La samaritana no entiende, ¿verdad?, qué le quiere decir. Y siguen hablando en su conversación. Jesús se le muestra y le pone una prueba. Así como a nosotros también nos ha puesto pruebas. Y le dice: ve a hablarle a tu marido. Y ella le dice: pues no tengo. Y Jesús le dice: en efecto, no tienes. Has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Aquella mujer se impacta. Ah, chirrión. Este hombre me sabe, es adivino, es profeta. Y continuando con el diálogo, Jesús se le revela. Y ella va entendiendo que está hablando con alguien muy grande. Y le dice: yo sé que llegará un día en el que los samaritanos y los judíos vamos a poder adorar a Dios, cuando venga el Mesías y nos lo enseñe todo. Y Jesús le dice una frase muy solemne que, al imaginármela, yo me imagino como que hasta dice: ella ya entendió. Y le dice: soy yo el que habla contigo. Ahí está el Mesías, el enviado del Padre. El amor misericordioso de Dios ahí está, en persona. Nuestro tema del día de hoy, según los ejercicios espirituales que me pidieron que les compartiera, se llama lugares de encuentro. Fíjense que los ejercicios espirituales, bueno, no sé, como yo los he recibido, a mí me gustaría también poderlos hacer así, ¿verdad? Pero pues no siempre se puede, ¿verdad? Porque ejercitarse espiritualmente es, bueno, es que el seminario pues se presta, ¿verdad? Es hacer un silencio interior y exterior. Ahí en el seminario, cuando hemos hecho ejercicios espirituales, se nos pide guardar mucho silencio, no hablar con los demás, o lo mínimo posible, nada más así lo indispensable, unos días. Y es que entrar en silencio cuesta mucho, porque estamos muy acostumbrados al ruido. Y si estamos acostumbrados al ruido, si de repente nos podemos distraer mucho. Y entonces hacer ejercicios espirituales pues implica
como que realmente hacer un retiro. Quiero, decía San Ignacio de Loyola, que es el autor de los ejercicios espirituales, es que es buscar la voluntad de Dios. Pero para buscar la voluntad de Dios, primero me tengo que conocer yo. Tengo que entrar muy a mi interior. Y a veces entrar en el interior es encontrarse con cosas que no nos gustan. A mí me ha costado mucho. Y yo todavía no lo logro. Todavía cuando hay ejercicios, yo hasta me duele la cabeza de estresarme, de pensar en que tengo que hacerlo. Hacer ejercicios espirituales es buscar la voluntad de Dios. Y en estos temas que nos dieron, el tema de hoy se llama los lugares del encuentro. El tema habla más sobre cómo convertir los lugares en donde generalmente estamos, en los trabajos, en la escuela, convertirlos en lugares para evangelizar. Pero antes de pasar a ese punto, primero hay que ver dónde yo me encuentro con Dios, o dónde el Señor me ha salido al encuentro. Por eso quise poner como primer momento una lección divina con la samaritana, porque es Jesús el que le sale al encuentro. Si se fijan, la samaritana dice que iba sola al pozo. Iba sola al pozo y iba al mediodía, a la hora que estaba el sol más fuerte. ¿Por qué creen que iba sola? Porque no quería ver a nadie. No quería que nadie se la encontrara, no quería hablarle a nadie, no quería que nadie la juzgara, porque ella sabía que llevaba una vida pecaminosa. Afuera está el padre Carlito, si alguien se quiere confesar. Bueno, después de ese comercial. Por eso, a ver, vamos a pensar. Vamos a meternos otra vez al interior. Cierra tus ojos. Y haz memoria. ¿Dónde fue la primera vez que tú sentiste que te encontraste con Jesús? ¿Dónde sentiste que te habló? ¿Dónde te ayudó? ¿Qué favor te hizo que necesitabas así muy fuerte, con urgencia? Abrimos nuestros ojos. Les quisiera platicar una anécdota. También los ejercicios espirituales son muy anecdotarios, porque siempre el testimonio nos ayuda mucho. Y no porque mi testimonio posea mucho, ¿verdad? Pero antes de que yo entrara al seminario, el Señor a mí me rogó mucho. No se los digo con orgullo ni haciéndome del rogar, no, pero yo tenía muchas dudas. Yo, cuando era adolescente, porque entré al seminario de 23 años, cuando tenía como de 15 a 20 años, yo no me acercaba a la iglesia, ni mi familia tampoco. Yo era muy criticón hasta con los padres, pues no me importaba nada de la iglesia ni de Dios.
Y fue un domingo 11 de septiembre, me acuerdo la fecha, que yo sentía una necesidad muy grande de Dios, porque había un problema en mi casa, mi mamá estaba enferma. Y pues bueno, yo decidí ir a... Estaban las fiestas de la Virgen en Zacatecas, en la Bufa y en la Catedral. Yo decidí ir allá a la Bufa a pedirle a la Virgen que le ayudara a mi mamá. Yo no me quería acercar a Dios porque de alguna manera le tenía miedo. Y me acerqué a la Virgen. Y ya pues le pedí a la Virgen, subí allá a la Bufa y allí la vi. Me acuerdo que me senté atrás de la capilla de la Bufa. Y ahí como en ese diálogo le dije, madre, por favor ayuda a mi mamá, así en esta situación, etc. Pues total que hasta le puse un plazo de 10 y la Virgen me lo cumplió. Y yo como pago le dije, te voy a ir a ver, voy a ir a visitarte todos los domingos, pero a Catedral, ¿no? Porque la Bufa estaba muy lejos. Y empecé a ir a Catedral los domingos. Y a veces iba en la tarde, a veces a mediodía, pero cuando iba a mediodía veía yo salir para misa al obispo, don Carlos. Y pues me llamaba la atención porque era el obispo. Y yo creo que ahí es cuando el Señor de alguna manera me fue llamando. Pasaron los días y pues yo ya los domingos y ya no nomás iba a visitar a la Virgen, ya me quedaba misa. Y me quedaba misa para... Pues para escuchar al obispo, porque pues yo decía es el obispo, ¿verdad? Es alguien importante, no es cualquier padre. Y un miércoles de ceniza, el miércoles de ceniza del 2012, fui yo a la misa de ceniza, pero la que iba a celebrar el obispo. Y ahí yo me sentaba del lado de la Virgen de los Zacatecas. Pero yo me sentaba ahí por la Virgen, no porque ahí estuviera el sagrario. Yo no sabía que era el sagrario, ni que era el Santísimo, ni nada. Pero yo veía que cuando sacaban al Santísimo la gente se hincaba de por ahí, pues yo también me hincaba. Y una señorita que estaba atrás me vio que me hinqué, y yo creo pensó que yo era muy piadoso. Y ya cuando yo pasé a comulgar y llegué y me senté otra vez, y ella estaba atrás de mí, y ella sí me acuerdo que me habló al oído y me dijo, oye, ¿no quieres ser de liturgia? Y yo le dije, ¿qué es eso? Ya me dijo, pues esa andar ayudando aquí en lo que se necesite, las lecturas, ser monaguillo, así. Le dije, ah, sí, sí estaría bien. Pero me dice, pero no es aquí en Catedral, es en Santo Domingo. Y yo, pues yo no quería ir porque, pues yo quería estar en la Catedral porque pues era la Catedral. Pues bueno, total que ella me invitó a ser monaguillo ahí en Santo Domingo y ahí fue donde yo siento que como que en esos momentos el Señor a mí me habló así bien concreto. Luego en Santo Domingo, un día llevaron unos pósters del seminario y yo me acuerdo que pues me llamó la atención, ¿verdad? Yo dije, pues ¿qué es eso? Yo quiero saber. Y le dije al padre que yo quería ir a, era para el preseminario, le dije, yo quiero ir al preseminario. Y el padre era un padre muy, todavía vive, de hecho estuvo aquí en Fresnillo, un padre como muy sangrón, vamos a decir. Me acuerdo que me dijo, ¿te vas a quedar en el seminario? Le dije, no, yo nada más quiero ir a ver. Entonces, no te doy la carta de recomendación que se necesita, porque no te vas a quedar. Y ya, pues, le fue y le dije a la señorita que me invitó a ser monaguillo, le dije, no me quiere dar la carta, ya. Pues ella fue y me la consiguió. Y ya fui al preseminario en el 2012. De hecho, ahí conocí a Alejandro, al diácono Alejandro. Y pues no sé, también fue una experiencia muy, muy bonita. Yo me enamoré del seminario, de la vocación, pero yo dije, no voy a entrar hasta que acabe mi carrera. Me faltaban 2 años. Yo estudié licenciatura en historia. Pero en esos 2 años, después de ese preseminario, se hicieron 4 años. Se hicieron 4 años porque yo tenía mucho miedo de entrar. No quería entrar. Bueno, sí quería entrar, pero más bien yo tenía miedo de dejar a mi familia. Y luego se me cerraba el mundo. Yo decía, ¿qué voy a hacer de dinero? ¿Quién me va a mantener? Mis papás como que no quieren que entre. Y bueno, yo tenía muchas dudas.
Y en una ocasión, de hecho más bien por eso les quería platicar todo el contexto, porque en una ocasión me pasó algo muy extraño. Andaba yo en San Luis Potosí porque mi hermana acababa de entrar a un trabajo y la estaban capacitando en San Luis Potosí, pero se le olvidó un medicamento que se tenía que tomar. Y entonces me mandaron a mí mis papás a que se los llevara un domingo. Y ya fui el domingo allá, le di el medicamento en la mañana y todo el día me anduve yo solo ahí dando la vuelta en el centro de San Luis. Y entré a la catedral, ya la iban a cerrar, era como las 2:30 de la tarde. Y ya estaba la capilla del Santísimo como en una capilla anexa a un lado. Yo llegué, me hinqué. Y ya le estaba diciendo a Jesús pues que tenía miedo, ¿verdad? Casi siempre mi oración era tengo miedo de entrar, me da miedo entrar al seminario, pues, todo eso le decía yo. Y ya casi cuando ya iba a salir, un señor se me acerca y me toca el hombro y me dice: ¿por qué tienes miedo? Entonces yo me quedé, ¿y el señor cómo supo lo que yo estaba orando? Y luego me dice: ¿eres seminarista? Le dije: no. Y ella me dice: ¿pero quieres entrar, verdad? Le dije: sí, pero tengo mucho miedo. Y me dice: no tengas miedo, nomás agárrate de la mano de Jesús y ya, con eso. No tengas miedo. Y se fue. Y ya no lo vi. O sea, yo vi que se salió y dije: ay, esa. Y lo tengo así como muy presente. Porque todavía tengo miedo. Pero si se fijan cómo el Señor nos sale en todos lados, en todas las personas, no hay miedo. Pues es que soy humano. Repito. Soy muy miedoso. Tengo ese defecto. Y pues bueno. A propósito del tema de hoy, de los lugares del encuentro, aquí en las hojas dice, bueno, que cualquier lugar es lugar para encontrarnos con Jesús, pero no nada más para encontrarnos con Jesús, sino también es lugar para hacer que otras personas conozcan a Jesús. A lo mejor ese señor no sabía por qué me estaba hablando a mí ahí en San Luis, en la Catedral de San Luis, pero él como que fue capaz de aventar la red y de decir: oye, ¿por qué tú, muchacho, que estás aquí, por qué no te vas al seminario? Y así también nosotros podemos llegar a muchas personas que no conocen a Jesús o que como yo tienen miedo a la vida, tienen miedo a enfrentar la vida y la tienen más miedo porque no conocen a Jesús, a Dios. El Papa Francisco rememora en un documento que se llama Fratelli Tutti, una ocasión en que San Francisco de Asís va a visitar un sultán, y pues ellos son musulmanes, ¿verdad? No creen en Cristo, creen en Alá y en el profeta Mahoma, pero San Francisco de Asís, él quería llevar a Jesús a todos lados, y él va con todas las limitaciones que traía de lenguaje, porque pues era una persona que no sabía hablar, pobre, porque pues su carisma era la pobreza, y realmente se empobreció, o sea, no llevaba nada. Y fue, llegó hasta Egipto, al Cairo, y ahí habló con el sultán. Y le habló de Cristo sin hablar. El sultán sabía que él era cristiano, pero vio en él, en su comportamiento, a Cristo. Dice el Papa Francisco: San Francisco de Asís no se puso a discutir con él de doctrina. No le dijo: tú crees en un Dios falso, en un profeta falso, lo que tú crees no es verdad. No se lo dijo. Él ni siquiera le habló así abiertamente de Jesús. El sultán vio a Cristo en su persona. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros
me cuento yo entre esas personas. Nos hemos enfrascado en discusiones queriendo defender a Jesús, de personas que a lo mejor son testigos de Jehová o son de evangélicos, protestantes, vamos a decirles, como les decimos nosotros. Y es que la Biblia, y es que la iglesia, y es que ya ahí se agarra, nos agarramos. Y no hacemos que las otras personas conozcan nuestra fe, mejor por nuestro testimonio que por la fuerza de los argumentos. Estos ejercicios precisamente quieren que ustedes sean los que, y que todos nosotros, vea que yo también, seamos capaces de vivir. Ayer veían el testimonio precisamente con el padre Jorge. O sea, ¿cómo yo puedo ser testigo de él? Pero viviendo, tratando de vivir como él vivió. Claro que nunca lo vamos a poder imitar al 100%, pero podemos hacer que la gente se encuentre con Jesús en muchos lugares, con diálogo. El primer lugar del encuentro siempre es y será la liturgia, el templo, la celebración. Ahí podemos también nosotros encontrarnos con Jesús, nuestro Maestro, y podemos hacer que otros se encuentren con Él. También otro lugar para encontrarnos con Él, pues son los tiempos litúrgicos, por ejemplo, en Navidad. Últimamente se habla mucho de que la gente mejor ya dice felices fiestas en lugar de decir feliz Navidad, para no herir susceptibilidades en cuanto a que tú no eres católico y yo sí, tú eres de otra religión que no celebra la Navidad. Pero como nosotros también en esos tiempos podemos hacer que otras personas se encuentren con Jesús. En la Navidad. Ahora en Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo muy, muy propicio para encontrarnos con Jesús y para hacer que otros se encuentren, porque hay muchas personas que hacen ejercicios de caridad en Cuaresma. Practican la caridad, van y dan alimento a quien lo necesita, socorren a alguien que necesita de comer, que necesita de vestir, a un enfermo, incluso a veces salen en las redes sociales, ahorita mucho, como programas para cada día o una acción de cada día para poder hacer algo en Cuaresma, que enseña a alguien que no sabe, visita a un enfermo, ayuda a un anciano, pues muchas cosas. La Cuaresma entonces, como tiempo litúrgico, se hace ocasión para que por medio de nosotros alguien se encuentre con Cristo. También, y muy actualmente, y es algo que como iglesia tenemos siempre que tener como bien presente, que la religiosidad popular es un lugar de encuentro con Jesús. A nosotros como, bueno, por ejemplo a mí como seminarista y a algunos de ustedes que ya han llevado mucha formación, siempre se nos ha dicho que la religiosidad, o se nos ha dicho últimamente, ¿verdad? Más bien, que la religiosidad popular hay que irla purificando y hay que irla quitando, pero siempre se dan como muchos extremos. Un ejemplo muy concreto, las reliquias. Hay padres que no les gusta ir a celebrar reliquias, y con justa razón, pues es que la gente a veces nada más está esperando que ya esté la comida, que ya se acabe la misa para darme mi taco y vámonos. O porque hay gente que nada más se arrima a la iglesia a pedir misa el día de la reliquia de su santo, nada más, no se paran en todo el año. Y entonces pues eso a veces como que te frustra a ti, porque pues dices, y todo mi trabajo de todo el año, ¿qué he hecho yo? ¿Qué tanto que les hemos dicho? Y bueno, pero si nosotros somos capaces de hacer que esas personas se encuentren con Cristo ese día, ya le hicimos.
Ya la hicimos. Porque es que a veces no se trata de que me vengan a ver a mí. Y eso es algo que a lo mejor los que estamos de este lado no hemos entendido bien. Es que no es por mí, es por Él. No se trata de que me vean a mí, de que yo celebre bonito, sino de que por mi medio alguien se encuentre con Él. Y si de las 500 personas que van a la reliquia, una se acerca ya más regularmente a la iglesia, a los sacramentos, ya es mucha ganancia. Entonces hay que procurar también nosotros, cuando asistamos a algún lugar así, dar testimonio, sobre todo cuando sabemos que son personas que no se acercan mucho. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de convertirnos en personas que lleven al encuentro de Jesús. Siempre hay que encomendarnos al Espíritu Santo, más en este templo que es de la Divina Providencia, que tiene al misterio de Dios como su objeto de veneración, de adoración. El Espíritu es el que nos ha dicho: mira, ahí va Jesús. El Espíritu de Dios es el que hoy te dijo a ti: vea los ejercicios. Y el Espíritu es el que me ha estado asistiendo a mí para poder hablarles. Porque también era muy tartamudo. Es el Espíritu. Y es la obra de Dios. Pidámosle a Dios que realmente seamos instrumentos, que seamos y que nos sepamos instrumentos. Porque si ya cuando empiezo yo a brillar y no brilla el Señor, como que ahí ya está desfasado. Yo creo que esa es la principal tentación de uno cuando ya tiene uno una formación, que uno quiere brillar. Esa es la tentación más grande. Por eso necesitamos mucha la humildad para poder bajarnos como se abajó Cristo. Sí. No subirnos a un ladrillo y marearnos, ¿verdad? Así como, ay, yo tuve muchos tuve muchos alumnos y todos me quieren a mí. No, pues que quieran a Cristo, ¿verdad? Que lo quieran a Él. Y sabernos que si nosotros no queremos como medios, la obra de Dios no se va a detener por nosotros. Hay un dicho que, bueno, Alejandro me lo enseñó. Alejandro a veces así diciendo: mira, se murió San Pedro y la falta que ha hecho. Así como decir, la obra de Dios no se detiene por nosotros. Avanza gracias a que nosotros nos dejamos guiar, pero el Señor es más grande y hace más grandes las cosas. Y como me acuerdo también mucho de la escena de la Pasión de Cristo, cuando Jesús se encuentra con su madre, que está así como tirado, y va la Virgen María corriendo, y la Virgen María como que le dice: ¿por qué permites que pase esto? Y Jesús le dice: ¿ves, madre? Yo hago nuevas todas las cosas. El Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Tu vida, mi vida y la vida de aquí de Fresnillo, y solo hay que dejarlo actuar. Vamos a terminar nuestros ejercicios y prepararnos para la Santa Misa. Los invito a que cierren sus ojos un momento, que nos concentremos en el canto que vamos a escuchar. Es un canto de Gesed que se llama Sed de Dios.
Yo